Bienvenido, bueno. Alfredo Gelman. Bueno, desde Italia. Les hablo desde el trópico. Italia tropical. Entonces. Contá. Calor. Juan Pablo lo está decidiendo muy bien. Mañana, incendios en el sur. Decenas de miles de bosques se están quemando. Inundaciones grandísimas en el norte. Granizo, están cayendo granizo grande como pelota de tenis. Y, por ejemplo, en la zona nuestra, en el mar, olas de 3 metros que se están comiendo las playas. Opa. A esto se le suma hoy un comunicado de la asociación de digamos, agraria de acá, que la fruta se está pudriendo en los árboles por el calor. El digamos, que todo esto que se habla de África y de peligro en África, en algún sentido se está dando también, por lo menos en los países del sur de Europa, porque creo que es un problema igual en España y en Grecia. Ahora, lo nuevo, lo interesante, es lo que está viniendo ahora, que es una polémica política sobre el clima, y la derecha italiana está tomando bandera del negacionismo. La derecha argentina niega los 30.000 desaparecidos. La derecha italiana está negando que el clima esté cambiando. Dicen, este es un verano normal, el calor siempre estuvo y no tenemos por qué preocuparnos. Y están más protegiendo la superexplotación. O sea que el tema está pasando a ser un tema tan... Tal cual. Ahora tienen 100 veces más incendios que Grecia en estos momentos. Claro, o sea, acá este tema del ambiente es, digamos, preocupante en grado enorme. Está al tiempo del día. Y que la política que está en el gobierno, porque la derecha, la que está en el gobierno, está tratando de minimizar este problema, de desconocerlo, de decir que es un problema normal, que todos los veranos hay calor, que en todos los inviernos hay frío y que acá no pasa nada. Cuando, sí, bueno, el negacionismo. La mitad de Italia, claro, tuvo inundaciones, ahora sigue, el norte sigue inundándose, al sur vienen los incendios, en el mar vienen las olas. Todo esto no pasaba normalmente, es algo nuevo que tiene que ver con el calentamiento global que Juan Pablo definía muy bien pocos minutos atrás. ¿No? Vos no sabés cómo así que agradezco ese... No sabes cómo agradezco este panorama diabólico en Italia, Alfredo, para tener un ejemplo de que no estamos hablando al pedo, de que no estamos hablando boludeces, que no, esto es lo que sucede de verdad, que lo que estamos es alertando es una cuestión verdadera, que es que se nos va el planeta. Y ya lo anticipó Francisco, que hay que cuidar la casa propia, que hay que cuidar el lugar donde vivimos, que hay que cuidar la humanidad, no el capital. No. El capital es el diablo. Lo que tenemos que cuidar es lo que Dios nos dio. Qué barbaridad, qué barbaridad. Hola. Hay que luchar contra esto, porque esto mañana sale, cielo. Mañana sale una nueva modelo, un nuevo cantante o un nuevo asesinato, y se olvidan todo, digamos, y sigue el planeta hacia el abismo. Pero, ¿sabes qué, Martín? Hace poco tiempo, el tema del clima era común, vale decir, ninguno de la derecha se soñaba decir, el clima está bien, no hay que hacer nada. Ahora, desgraciadamente, porque es una desgracia a este país, la derecha que está en el gobierno niega este tema, sí. Niega, vale decir, no existe. Y si no existe, no hay medidas para corregirlo. Y no quieren gastar guita en ralentar la producción, la predación. El mito del desarrollo y el mito de que científicamente todo se arregla, y que si no se arregla hoy, se arregla mañana, porque van a descubrir no sé qué, está en contra del cuidado y la prevención. Así es. Y eso nos lleva al abismo de frente manteca. No les importa. Ellos creen que 5 minutos antes pueden frenar. No importa que nosotros desaparezcamos todo el mapa mientras ellos se organicen para seguir viviendo a costilla de la humanidad, ¿no?
Exactamente. Ese es el pensamiento de tantos ideólogos de la derecha que están influyendo a los políticos de la derecha en tomar este tipo de medidas que no toman, vale decir, al no tomar medidas serias. Y también la derecha está cumpliendo ese rol, ¿no? La crisis, ¿no? O sea, está pasando esta crisis de que, por ejemplo, no va a haber fruta, por ejemplo. Ahora es una tontería, ¿no? Que va a ser una tontería, tenemos que comer. Si desaparece la fruta acá, si en el sur se queman los bosques y entonces se queman los sembrados que hay ahí, inundaciones en el norte, ¿Italia qué hace? ¿Con qué hombre? La verdad que pensar en Italia sin fruta es difícil. A mí me preocupa que se sigue hundiendo Venecia y si se hunde el Véneto nos quedamos sin la mejor fainá del mundo. Ahora, Alfredo, Martín, todo lo que dijo Juan Pablo Olson tenía razón. Si hay un problema, lo que se está discutiendo. Paso del tema. Dime. Vamos a despedir a Juan Pablo, que tiene otras cosas que hacer este domingo. Tenía razón, Juan Pablo. Agradeciéndole todo su aporte y su militancia permanente, que conocemos, saludamos y admiramos. Bueno, muchísimas gracias, Martín, compañero. La verdad que una alegría muy grande. Y bueno, y a seguir pensando juntos alternativas y soluciones ante este desafío que hoy reflexionamos. Muchísimas gracias. Yo creo que atrás de estas Patricias, de estas Meloni, de estas derechas que defenderían el no sé qué, está BlackRock y todos los tipos que quieren seguir explotando el planeta hasta que no aguante más. Claro. Ahí está. Es eso. Concordamos todos sobre eso. Muchísimas gracias, chicos. ¿Puedo seguir con Italia unas palabras más? Sí, señor. Gracias, Juan Pablo. Bueno, dale, claro. les quería comentar, entonces, que siempre en esta línea, digamos, que tiene la derecha clara y coherente, acaban de quitar el subsidio que se llamaba Reddito de Cittadinanza a 169.000 familias. Pero se las quitaron mendeándoles un mensajito telefónico. Bueno, se armó un quilombo. En Nápoles la gente salió a la calle a gritar contra esto, porque de un día al otro le quitan un subsidio que era fundamental para comer, para vivir. ¿Qué subsidio era? Que no te entendí bien, Alfredo. ¿Qué subsidio era? ¿Cómo? ¿Qué consistía el subsidio? El subsidio era... se llamaba Reddito de Cittadinanza. Entonces él, que lo había implantado el gobierno de centro izquierda anterior, le daban a las familias que tenían necesidad un bono, una carta, digamos, con la cual vos podías ir al supermercado y comprar hasta 200, 300, 350, 600 euros por mes, depende de la familia que tenía. Sí, un poco y como la tarjeta alimentar argentina o como la tarjeta alimentar de Estados Unidos, que reparten 40 claro, millones de tarjetas por mes. Era para se calculaba 1,5 millones de personas, fundamental. Ahora, fueron quitando, bueno, porque los fútbol lo tenían derecho y se le igual la agarraron, pero esas son minoranzas de las minoranzas. El grueso era verdaderamente gente que necesitaba. Ahora, fueron quitando, pero ahora llegaron a un grado, digamos, de exacerbación enorme, porque le quitan ya de una forma brutal. Es decir, si vos abrís tu telefonino y dices, mire, le aviso que desde mañana usted no va a cobrar más, el tipo y la tipa se levantan enojadísima y va a protestar. Y está, digamos, el estallido social está latente en este país. No, yo no lo descarto, porque hay mucha bronca, porque se está perdiendo no solamente esto, sino otros tipos de subsidios y de ayudas sociales que el gobierno de centro sinistra había logrado instaurar. Se está perdiendo por esta política de la derecha que dice, son unos vagos, vayan a trabajar, acá hay para todo. Y fíjense, como siempre, ¿no?, las contradicciones. El Enel, que se conoce también porque tiene en la Argentina, es esta empresa de generación de energía, ganó en el primer semestre de este año
4 miliardos, o sea, 4 mil millones de euros en un semestre. La banca Intesa ganó en este mismo semestre 4 millones, 4 millardos y medio, 4 mil millones y medio. Vale decir, en este momento se produce cada vez más la polarización, o sea, la gente más humilde gana mucho menos y va entrando a zonas de hambre, y los ricos, los poderosos, los monopolios de siempre, cada vez más aprovechan de las riquezas que este país genera. Bueno, espera, porque esto vale la pena para el cuadro sinóptico, que lo veamos todo. La plata que se llevan los ricos sale de la plata que le sacan a los pobres. Exacto, no es un invento aparte. El salario medio perdió 6% en el semestre. Perdió 6% en un semestre, vale decir, es mucho, ¿eh? No hay milagros. La plata que ponen en un lado se la sacan al otro. Es lo que decía, claro, Evita. Al mismo tiempo de esto, este gobierno de derecha aligeró enormemente las sanciones, las penas y los controles a la gente que evade. Ahora, ¿quién evade? Evade el rico, porque el pobre no tiene con qué evadir. Tiene con qué comer, que va a evadir. Entonces, todo lo que era el armazón de leyes que, digamos, castigaban al evasor, las fueron sacando diciendo hay que facilitar que la gente pague, que la gente... Y la gente no paga, los evasores no pagan, y con este sistema antes era permitido hasta meterlos presos. Le sacaron ese peligro, así que imagínate el tipo que tiene que pagar, si sabe que no tiene sanciones, ¿a quién le va a pagar? Bueno, esos son los gobiernos de derecha. Entonces, los que defienden a los ricos y están de acuerdo en saquear a los pobres cada vez más. Exacto. Porque no les alcanza. Al mismo tiempo, las cosas en Italia parecería que no vayan del todo bien. La Confindustria dijo de que la economía, la Confindustria, no el Partido Democrático, los 5 estrellas, no la izquierda. La Confindustria dijo que la economía italiana está parada, que no crece. El Fondo Monetario dice que sí, que crece, pero acá los italianos que están en las empresas dicen, esta economía está parada, y eso provoca lógicamente grandes dificultades para adelantar cosas en este país. Una cosa interesante que les quiero comentar es esto. La Meloni, como ustedes saben, se fue a visitar a Biden. El acuerdo parece que fue muy, muy cordial. La Meloni, que cuando era oposición era anti-norteamericana, decía que los norteamericanos se succionaban la riqueza de Italia, etcétera, etcétera. Ahora es la más atlantista, la más norteamericana de los políticos. Pero tiene un problema que no se sabe cómo se va a resolver. El gobierno anterior de centroizquierda hizo un acuerdo con China. Entró en lo que se llama la ruta de la seda. Biden parecería que le dijo a la Meloni, dejate de joder con los chinos y si querés ayuda de Norteamérica, rompe. Ahora hay un acuerdo firmado y la Meloni va dentro de 2 meses a China y no se sabe si va a romper el acuerdo o a mantenerlo. Esta incertidumbre no es pequeña cosa, porque si los chinos se retiran del mercado italiano, son los problemas para tantas industrias de Italia que exportan sus productos a China y tantas que importan también. Así que estamos ahí en un impasse que se resolverá políticamente dentro de poco para saber si Italia se suma, de rodillas al imperio norteamericano o si es capaz de mantener, haciendo un gobierno, aunque un gobierno de derecha, la política bipolar que tenía el gobierno centro-izquierda, que era, si apoyo en China, me apoyo en Estados Unidos, me apoyo con quien sea, basta que se beneficie Italia. Termino diciendo una sola cosa, es esta. Atención con Beltrán, lo quieren llevar al seleccionado italiano. Yo dije la otra vez, atención, porque acá Mancini, que es seleccionador italiano, está buscando talentos argentinos para la selección italiana. Yo le diría a Scaloni que lo meta en una partida del seleccionado, que lo haga la selección argentino, y así es impedirse que pase lo de Reitegui, que ahora ya es jugador de la selección italiana. Los muchachos que estamos creando, yo soy de Boca, pero en River, paciencia. Se está creando en el fútbol argentino, hay que defenderlo como defendemos otra riqueza. Sí, señor. Bueno,
Si no hay preguntas, eso es todo. Viva Cavani. O sea que Meloni senza prosciutto, en este caso. Yo diría que las derechas están, no se están diferenciando mucho de las ultraderechas últimamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a Milei y a Bullrich, y están ahí cerca también. Sí. Y en otros países pasa lo mismo, ¿no, Alfredo? Claro. Ahora, la Meloni tuvo un golpe duro, que es la pérdida de Vox en Italia. O sea, ellos tenían toda la esperanza de que Vox en Italia tuviera los votos necesarios para entrar en el gobierno junto con la Democracia Cristiana. Y sobre esa base, como yo dije la otra vez, romper la alianza socialista y Demócrata Cristiana en Europa y hacer una alianza de la Democracia Cristiana con la ultraderecha, que es Vox en Italia, la Meloni, Vox en España, la Meloni en Italia, Le Pen en Francia y en Polonia están en el poder, en Hungría están en el poder. Vale decir, juntar a todos estos grupos de la ultraderecha y ser una fuerza dominante en España, en Europa, junto con la Democracia Cristiana. O sea, en vez de la representación española rompió eso. La representación la representación de los fondos buitre. Digamos que, claro, además, en lugar de derechas y ultraderechas, hay que hablar de derechos, más vale. Se están choreando los derechos. No te escuché bien. Que se están robando los derechos. Digo que en lugar de hablar de derechas o de ultraderechas, habría que hablar simplemente de derechos. Es una buena afirmación. Muchas gracias, Alfredo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.